Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen. Bueno, pues me encuentro en el remate en Phoenix, Arizona, y este remate se llaman Los Perros. Ahorita aquí a la señora que vende estas torteadoras, tanto me han preguntado ustedes que dónde y dónde compro mis torteadoras. Miren, esta cuesta $65. Chéquense eso, de acero inoxidable, para las tortillas de harina, pero yo las uso también para las tortillas caseras, ya me han visto usarlas. Aparte de que viene aquí en su cajita, miren. Otra cosa que me han preguntado muchísimo ustedes que quieren hacer para este diciembre, los buñuelos, estos. Y aquí los vende la señora. También hay otros de otra forma, miren el tamaño, por ejemplo, mediano, chiquito, hay otros más grandes también, pero aquí hay medianos y chiquitos nada más. Bueno, déjense para presentarles a la señora aquí, que es la que los va a estar atendiendo cuando vengan. ¿Cómo se llama usted? Lupe. Lupe, Lupita, como la Virgen de Guadalupe. Así. Ok, Lupita, muchas gracias por permitirme grabar aquí. Oiga, a mí seguido me preguntan, ya ve cómo le he comprado torteadoras, la Gold esa, y me preguntan, ¿cómo se llama aquí? Como para las personas que quieren venir aquí y comprarle. Aquí son los perros de la 40 y la Washington. Ah, ya escucharon, amigas, los perros de la 40 y la Washington. ¿Y qué? ¿Y se ponen los miércoles? Miércoles, sábado y domingo. Y estamos por la entrada de la 40 y de la Washington. Ah, por la entrada de la 40 y la Washington, ya que hay otras dos entradas más allá. Ah, ok, muy bien, muy bien. Pero yo quiero que vean, entonces, ¿los miércoles están de qué horas a qué horas? De las 4 a las 10 de la noche. Y sábado y domingo estamos de las 6 de la mañana. Aunque abren a las 8 aquí, ¿no? Estamos de las 6 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Ah, ok. Son los sábados en la mañana, sí. Y los miércoles en la tarde. ¿Y los domingos? También en la mañana. Sí, también en la mañana. Sí, de las 8 a las 4 de la tarde. De 8 a 4. Ya escucharon, mis amores. Ok. ¿Y a cómo da estos, por ejemplo, estos para hacer los buñuelos? Ese sale lo vendemos a $10. $10, ok. ¿Y el chiquito? A $8. A 8. Miren, chicas, aquí están las torteadoras para hacer las tortillas, y cuesta solamente, esta cuesta $13, esta veo que cuesta, ya trae para hacer los papeles, esta cuesta 20. Y es de la marca Estrella. Ah, es de la marca Estrella. Ah, por eso cuesta más, ¿verdad? Ok, y este 65, veo que también tiene este tipo de torteadora, ¿verdad? Sí, esas valen $45. Órale, estas valen 45. ¿Y estas son para tortillas caseras o son para...? Sí, tortillas de maíz. ¿La podemos abrir? A ver. Ahí está. Ah, miren nomás. Wow. Oiga, entonces quiere decir... A ver, yo quiero calar algo. Quiere decir que esta... Oh, no, esta es para hacer la tortilla todavía más grande que esta. Sí. ¿Verdad que sí? Es lo que estoy viendo, mire. ¡Wow! Esta me gustaría como para hacer buñuelos también, ¿verdad? La tortilla de harina para hacer buñuelos. ¡Wow! ¡Wow! Está muy bien. Chicas, y solamente, oiga, y esta también siento que puede hacer el mismo trabajo que esta. Esta cuesta 65 y sin embargo esta cuesta nada más 45. Es más barata, ¿verdad? Ah, qué bien. Y como pueden ver, amigas, miren, vende cazos para carnitas también. ¿Se acuerdan que me han preguntado mucho por los... que dónde compro mis quemadores yo? Pues miren, aquí los venden. Miren, yo necesito una tablita de estas para batir la olla del atole y también para batir carnitas, barbacoa y todo. Déjenme voy para allá. Chéquense estas palas, miren. Estas son palas pozoleras, ¿verdad? Qué bien. Miren, amigas, esta palita es la que yo necesito. Miren, mi doñita, me da esta, por favor. ¿Esa cuánto cuesta?
Esta vale $12. Esta vale $12. Ok, esta la voy a querer. La voy a querer yo. Ahí están, miren, los quemadores. Que tanto. Los quemadores están acá, miren. Allí, el que yo tengo es ese de allí. Miren. Miren ese otro. Miren ese cazotote. Wow. Tiene muchos, ¿verdad? Y aquí de este lado veo que vende los ¿cómo se llaman estos? Las. Estos son para armar casitas, ¿verdad? Miren, para armar casitas. Qué bien. Vende mucho, mucho. Aquí. Miren las estufitas que me han visto usar, también las venden aquí, miren. ¿Eh? Con los gasecitos aquí. Las planchas, más quemadores. De este lado, miren. Ollas. Y más ollas. Más cazos. Ya saben, cuando vengan aquí, visiten a la señora Lupita. Las atiende con muy bonito modo. ¿Ok, mis amores? Trajecitos, qué hermoso. Por un momento me siento como en México. Miren el cuadro de la última cena. Ahí está, no me recordó Miguel, me confirmó Miguel. Ay, canijo, mira, Miguel. Ah, mira, mira nomás. Angelo, qué pícaro eres. Ni te ilusiones. Vas a ver. Miren, amigas, ahí en los molcajetes grandes. Y miren las miniaturas aquí. Bien chiquito, miren. Miren nomás. Miren nomás. El metate. Miren nomás. La torteadora de madera. Miren, ahí también para hacer los buñuelos de viento. Ah, el niño Dios. ¿Qué quiere que me ponga un vestido así? Sí, está bonito. Es para... Baby, mami. Mayela. ¿Va así? Para Dani, ese está bien para Dani. Sí, para Dani, ay no, pues bueno, aquí miren, amigas, comprando las camisitas. Aquí esperamos que todo salga bien para irnos a Disney. Wow, qué bonitas. Ok, esa queda, ¿para qué edad? La niña grandecita. Ah, ok, para la niña grandecita, como para Gaby. Mira nomás. De esas que te
tallas tiene como las más grandes? La más grande es la edad hasta la 35. Esa qué bonita la que dice mom. ¿Para ti? Ajá. ¿Esa la tiene en XL? A ver, ¿me la enseña, por favor? Ah, este es de mi tamaño. Ok, esa. Esa para mí. Ah, esa dice dad. Ok. Cuatro camisas, ahí van. Ahí son dos de las niñas. Dos de las niñas, para Mariela y Gaby. Mamá y papá. Las mamás. Mamá y papá. Ok, muy bien. Ay. ¿Y no tiene una de que diga abuelita? Todavía no, todavía no. Faltan 9 meses. A ver. ¿Ya viene el rumiendo? Sí, mi hermano. Con su novia. Sí, ya le dieron la sorpresa a Dani, ¿verdad, Dani? Ya te agarró una mami. Ya hasta le quiere comprar de Navidad, ¿verdad, mami? ¿Qué le vas a hacer? Yo ya le quiero comprar la cuna y el portabebé, le dije. Sí. Tiene 19 mi hermano. Ahí está. Ángelo, mira nomás lo que hay. Y yo que le alegaba al Fernando que no había ese champú, que cómo se iba a llamar así. Ahí está su champú de tuyo y de Fernando. Y dice que le ha funcionado a él, dice. Dice que le ha funcionado. Dice, ¿y qué quieres? Que a ti también te funcione. No, yo no. La misma la bota nomás. Pura bota nomás. Angelo dice que él nomás quiere la pura mota. Angelo, qué tremendo. Es una planta, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Es una planta? Ah, ok. ¿Ves, Angelo? Angelo, no andes de mal pensado. Ya escuchaste a la señora. Es una planta. No, pues yo no sabía. Está como el tequila, ¿te acuerdas? Ajá. El tequila. Que le platicaban a los muchachos. El tequila. A ver, mígaselos. Ah, ya le. Oye, están modeleando los lentes. Ah, ok. Están bonitos esos. ¿Estos? ¿O estos? Los dos. Salen más baratos. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora qué quieren? Estos. Chus, a verlos. ¡Mira, ma! ¡Oh, my gosh! ¿Son zapatos para las niñas? A ver, ya se los voy a ver. El año pasado que busqué aquí para ella no había de su talla. ¿Quién sabe haya para ella ahora? Ajá. A ver, dile a papá que te los mira. A ver, amor, mire. ¿Qué? ¡Papi! ¡Mamá! ¿Por qué me gustan las mallas que ellos hacen? A mí me gustan más. ¿Por qué son puestas? No, pero lo que decía es que las va a raspar rápido, ¿no? Sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué, mami? A ver. No, está más bonito. ¿No has visto el video donde en la mall se prueba el muchacho los dos tenis? Ajá. Y ya se los pone y corre a la salida y el muchacho no corre y corre para atrás. Es que los tenía que calar, dice. Saliste con la tuya, ¿verdad? ¡Sí! ¿Pero de Maggi? Maggi ya trae. Maggi ya trae sus botas, ¿verdad? Y aquí estamos con en los ricos elotes asados.
dice Dani que si los elotes, si vienen aquí al Swamen y no vienen aquí a estos elotes, miren a Dani, Dani está chiviada, pero ni así deja de comer su elote, ¿verdad, Dani? Y pues bueno, miren, ya estamos aquí, allá donde vivíamos, este fried bread lo vendían en Page, ¿era, mijo? ¿En Lake Powell? Allá sí, ¿verdad? Y Gaby está con un elotito. Vámonos, pues. ¿Sí? ¿Te estás haciendo agua? Pues ten cuidado al morderle. ¿Qué? ¿Ok? Allá este. ¿Y la Dani? Dice Dani que está a dieta. Sí. Sí, estoy a dieta. Sí. ¿Y la dieta para cuándo? Cinco lagartijas más en Medina. De castigo, 10 lagartijas más, ¿ok? ¿Oye? Dice, no importa. No importa, está bueno. No importa, está bueno. Así es, y es delicada la Dani, ¿eh? No más de este puesto comes elote, ¿será, Dani? Si supiera el señor, debería de darte las gracias, ¿verdad, mi amor? De verdad que sí, porque los va recomendando, dicen, van a comprar elotes, vayan allá, van a comprar elotes, vayan allá. ¿Y saben dónde es? Allá, miren, digo, aquí. Allí es donde están, miren. Rico elotes, ahí los asan. ¿Qué? ¿No quieres uno? ¿No quieres uno? ¿Un qué? Un trajecito de esos. Ay. Arman bien, bien. Este piensa que porque así se les den a los maniquís, así se me va a ver a mí, por favor. No vienen así. No vienen así. ¿No vienen así eso o qué? No, no vienen así. Ah. Primero necesitas pagarme la lipo. Digo uno, Dani. Después de la lipo, hasta uno de estos me pongo, mira, así. Pero mientras no. No. Y pues ya nos vamos. La Gaby va comiendo papitas. Yummy. Esa es vida, ¿verdad? Para la dieta, aprovecha. Ay, pero no. Ay, pero no. Vámonos. ¿Por qué lloras? El perrito. Ok, amiga, pues ya llegamos aquí a la casa. Estamos viendo una movie. Miren ese perrito, miren. Chequen ese perrito que se va bajando. Ok, vean lo que le pasa al perrito. Se comió al perrito. No quieres, mami. Mami, ven, por favor. Ven aquí conmigo. Ven, amor. Mira, ¿qué tiene? ¿El tiburón se comió al perrito? Ya rato la mandamos a dormir. Ahorita, y la otra ya se puso celosa también. Mami, mira, déjame explicarte. Es una move nomás. ¿Ok? El perrito, claro que no se lo comió el tiburón. No se lo pasó entero. Miguel, como que se lo pasó entero. Eso no le ayuda a la niña, por favor. No seas... Dile, por favor. Oiga, ¿ya? Mami, ya no llores, por favor. Oh, mira el perrito, Gaby.
Mira, ¿ves? ¿Viste? No se lo comió. ¿Te dijimos o no te dijimos que era de mentiritas? No. ¿No qué? ¿Eh? Te dijimos que no se lo había comido. Perrito. Ahí está el perrito, ¿viste? No se lo comió. ¡Yay! ¡Papi! ¡Ya la comió! Chiquilla chiquiada. No. ¿No se lo comió ahora sí? ¿Estás feliz? Sí. ¿Sí? Pero no se comió. No se lo comió, yo te lo había dicho. ¿Eh? Y pues bueno, amigas y amigos, no sé si le entendieron que al final, después del remate del Swami, nos fuimos a la casa, nos relajamos, llegamos bien cansados y nos sentamos a ver una película en la sala. Para esto salió en la movie que en la película un perrito se lo comía un tiburón. Y para esto, pues, Gaby es muy sentimental, empieza a llorar porque el tiburón se comió el perrito. Y de allí, Mariela le siguió. Entonces, pues, seguimos aquí como me ven, me fui a la cama y todavía seguían medias sentimentales, pero al final las convencí para irse a dormir tranquilas de que el perrito al final apareció y el tiburón no se lo había comido. Es muy bonito ver la inocencia y pues bueno, gracias, gracias por vernos. Bye. Las queremos. Un montón.